¿Qué tal, familia? Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra prédica, ¿sí? Estamos en el Salmo 22. Anteriormente vimos Salmo 22 del 1 al 9 y ahorita vamos a ver a partir del verso 9 al 18, ¿sí? Así que lo que vamos a seguir viendo es cómo David se siente tan abandonado, ¿sí? El título de esta prédica es Agonía del Abandonado. Y esto te debe de sonar. Muchas veces nos hemos encontrado o nos hemos sentido abandonados por Dios, porque Dios no nos contesta nuestras peticiones, porque Dios no nos contesta cuando queremos, porque Dios no nos contesta cuando nosotros deseamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Muchos que he llegado a conocer, que obviamente no conocen a Dios, van con otro tipo de personas, tal vez ya sea otros dioses, brujos, hechiceros, le dan la espalda completamente a Dios, ¿vale? Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros no hacemos esto, ¿verdad? Confiamos, esperamos, somos pacientes en Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Él nos va a responder en el tiempo que Él cree que es mejor para nosotros. Por eso cuando oramos le pedimos que se haga conforme a su voluntad, ¿verdad? ¿No es así? Entonces, no debemos sentirnos abandonados. Y si llegamos a sentirnos abandonados, recordemos David cómo y hasta qué grado llegó a sentirse abandonado, ¿sí? Y aún así luchando con los enemigos. David se mantuvo firme, algo que veíamos anteriormente, que él se mantuvo firme, ¿sí? No dejó de creer en Dios, ¿sí? Y muchas veces nosotros, con un poquito que Dios no nos contesta, ya estamos actuando como aquellas personas que no creen en Dios. Es decir, ya estamos consultando, en primer lugar debemos de ir delante de Dios, ir con nuestra petición, ¿sí? Pero muchos hacen lo contrario. Primero van, tal vez al médico, no funcionó, bueno, ahora voy con el que me adivina, o el que hace limpias, el que hace este tipo de cosas, ¿sí? Porque pues se siente tan abandonado por Dios que busca soluciones, ¿sí? Y quiere una solución inmediata. Recordamos qué pasó con Saúl, ¿verdad? Se desesperó, no fue paciente a que Dios le dijera qué iba a continuar a hacer, ¿verdad? Sí, ¿y qué hizo Saúl? Fue a consultar a una bruja, ¿verdad? ¿Tuvo consecuencia? Claro que tuvo consecuencia. Entonces, si Dios nos muestra este tipo de cosas, que hay consecuencia cuando nosotros le damos la espalda a Dios, ¿sí? Entonces no debemos de hacerlo. Sí, recuerda que no puedes servir a dos amos, o amas a uno y aborreces al otro. No puedes jugar con Dios, no se juega, ¿sí? Y no te hablo de un Dios en donde sea un Dios terrorista, un Dios malvado, no, simplemente que con Dios no se juega, y si tú estás jugando con Dios vas a tener serios problemas, vas a tener consecuencias con Dios, ¿sí? Porque su palabra es clara. No puedes servir a dos amos. Ahora, vamos a orar para comenzar este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio, Señor, de hablar de tu palabra, hablar de David, Señor, de tu rey, Señor, el cual tú no has abandonado, tú estás con él, Señor. Así que, Dios, ayúdanos a mantenernos también firmes a nosotros como hijos tuyos, como herederos tuyos, Padre Santo, y que nunca te demos la espalda, Señor, y que siempre te sirvamos a ti, y que tú seas en primer lugar en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, el título es Agonía del Abandonado. Y vemos en el versículo 9 al 11 donde nos dice, ¿sí? Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. ¿Te das cuenta? Veíamos cómo David se sentía abandonado, ¿verdad? Al grado de que los enemigos ya estaban sobre de él, ¿sí? David no veía ni una respuesta por parte de Dios, pero tampoco ¿sí? Se expresa de una manera aborreciendo a Dios o hablando mal de Dios. Él recuerda y reconoce este tipo, por eso vemos este tipo de contexto, ¿sí? Donde dice, sin embargo me sacaste a salvo del vientre de mi madre, ¿sí? Y ¿qué dice? Desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti, ¿sí? Algo que Dios nos enseña es que instruyamos al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de Dios, no consulte otro tipo de cosas, cuando se sienta en aflicción no corra con el primer adivino, con el primer brujo, que el doctor no le curó la enfermedad, va con el que hace limpias y cosas así. Es importante ser instruido desde pequeño para que los niños desde pequeños confíen en Dios. Ese es nuestro trabajo como padres, como abuelos, ¿sí? Por eso es importante tener nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, presente siempre en nuestros labios, ¿sí? Y hablar de Él a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esa es la importancia, ¿sí? Porque vemos como dice el contexto, ¿sí? Y David se expresa así, no te quedes tan lejos de mí, ¿sí? A David no lo vemos hablando como literal sea una agonía, tal vez lo que sentía sí era eso como ser humano, ¿sí? Pero dice, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades. Algo que debemos de reconocer es que siempre o muchas veces vienen dificultades a nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otras alternativas, otro tipo de soluciones. No funcionó. Ah, ok, ahora por último voy a buscar a Dios. No es así. Primero y antes que otra cosa es ir delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie más va a poder ayudarte, nadie, grábatelo bien en tu corazón y en tu mente, nadie más puede ayudarte si no es Dios, ¿sí? Eso grábatelo. David reconoce esto, por eso lo vemos cómo se expresa de esta manera, cuando se refiere que Dios lo sacó del vientre de su madre. David entendía esto. Tanto él, para él, como proféticamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vendría un tiempo más tarde, ¿verdad? Y en la profundidad de la agonía y el sentimiento de abandono que sufrió también nuestro Señor Jesús, ¿sí? David habla y se expresa también hablando proféticamente, ¿sí? Algo que nuestro Señor Jesús más adelante, como lo vemos en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, la vida de nuestro Señor Jesucristo, en donde también vemos que pudiera Dios haberlo abandonado, ¿verdad? Humanamente en la cruz, pasando una agonía, muchos rodeándole, burlándose de él. Vemos algo acerca de David, de cómo él se expresa de esto. Entonces vemos como un desamparado, en este caso David, no dijo, ya que me siento abandonado por Dios, pues yo lo abandonaré. ¿Sabes qué, Dios? Ahí nos vemos. Permaneció firme. David permaneció firme durante la noche más oscura de su alma, de ese momento. Se mantuvo firme y todavía hizo un llamado al Dios que lo cuida desde su nacimiento. ¿Te das cuenta? O sea, tú como persona, como ser humano, ahorita en la actualidad, si tú llegas a sentirte abandonado, estás en una agonía según tú, que estás padeciendo, estás en una aflicción, llámese enfermedad, llámese sin trabajo, llámese falta de mucha escasez, sufrimiento emocional, matrimonio, problemas económicamente, y te sientes abandonado, mantente firme, mantente firme. Recuerda quién es tu Dios. Tú eres un hijo de Dios, pues recuerda, ¿sí? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios? David permaneció firme, ¿sí? Muchas veces, o en algunas ocasiones en mi vida también, cuando yo llegué a estar muy enfermo, venía en esas luchas de decir, Señor, ¿por qué tardas demasiado? ¿Por qué? ¿Sí? Y preguntamos a Dios, ¿verdad? Me siento abandonado, siento que mi alma desfallece, siento que mi aliento se acaba, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y nos podemos sentir en una agonía en donde estamos abandonados por Dios, pero no es así. Si nosotros nos mantenemos firmes, a pesar de la noche más oscura que podamos pasar, Dios, en ese momento lo que podemos hacer es que llamar a nuestro Dios, ir delante de Él, ¿sí? Que Él es el que cuida de nosotros. ¿En quién más podemos confiar? Solo en Él. Nadie más te va a ayudar, solo Dios. Y ahora vemos que este niño, que ahora libra una gran batalla en su vida, usa la misericordia de su nacimiento como un argumento para Dios. Es decir, la fe, ¿sí? Su fe encuentra armas en todas partes, ¿sí? Y te digo una cosa, al que quiere creer o al que cree, dice la Biblia que todas las cosas le son para bien. Nunca le faltarán razones para creer y tener fe, para mantenerse firme ante cualquier circunstancia, ante cualquier circunstancia. No estás solo. Dios está contigo. Es importante que tengas muy claro que al que le oras no es cualquier Dios, es tu Creador, es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y por lo tanto, cuando oras a Él, y si no confías, si no crees lo que Dios va a hacer en tu vida, entonces te sentirás abandonado y vas a ir a buscar otro tipo de soluciones o respuestas equivocadas, porque recuerda, nadie más puede ayudarte, ¿sí? Ahora vemos, por ejemplo, en Salmo 27:10, donde nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. O sea, nunca vas a estar solo. Dios, esa es una promesa, ¿sí? Esas son promesas de Dios. Pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Las crees? ¿Honras a Dios? ¿Honras a tu esposo? ¿Honras a tu esposa? ¿Honras a tus padres? ¿Sí? ¿Los respetas? ¿Amas? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? O sea, ¿qué estás haciendo? Hebreos 13:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo? Dios. Esto lo dijo Dios. No te va a desamparar, no te va a dejar. Por lo tanto, nuestro deber como hijos de Dios es que mantenernos firmes ante cualquier circunstancia, ¿sí? No busques avaricias, no busques obtener más, no busques en otros lados. Confía en Dios. Confía en el único Dios que es el que te bendice, que es el que cuida de ti desde tu nacimiento. Y para prueba de ello, mira, ahorita estás aquí. Esa es una prueba de ello. Dios ha cuidado de ti, no te ha faltado alimento. Has pasado por circunstancias difíciles y aquí estás. Ahí estás, aquí estoy yo. O sea, he pasado muchas dificultades. Para mí han sido terribles, pero he visto el favor y la mano de Dios. No me he sentido solo. Ahora, por eso es importante que te fijes bien de tu corazón, porque en Mateo 6:21 nos dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Tengamos mucho cuidado, porque entonces te darás cuenta del por qué te has sentido abandonado. ¿En dónde está tu corazón? ¿Está con Dios? ¿Tu mente, tu espíritu está con Dios? ¿Sí? Si no es así, entonces cuando te sientas abandonado, clama a Dios, busca a Dios. Él va a estar ahí para ayudarte, para liberarte, para sacarte de las dificultades que para ti veas que son muy difíciles. Para Dios no hay cosa que se le dificulte, ¿sí? Por eso es que cuando dice David, se expresa: me sacó del vientre, desde que estaba en los pechos de mi madre, desde antes de nacer, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. El desamparado argumenta esto, ¿verdad? Vemos cómo David, aún sintiéndose abandonado, tal vez en una agonía, argumenta sobre bases buenas y lógicas. Es decir, orando, hablándole a Dios al corazón, ¿sí? Diciéndole que Él es su Dios, ¿sí? Esas son bases buenas y sólidas, ¿sí? Es decir, le recordó a Dios el cuidado brindado desde sus primeros días. ¿Te das cuenta en eso? ¿Sí? ¿Cómo es que no has sido abandonado? Porque Dios ha visto desde tu nacimiento, desde el embarazo, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te conocía, Dios ya te conoce y ha tenido el cuidado sobre ti. Y tanto es así que tienes esta edad ahorita, ¿sí? Entonces, esa gracia anterior que David está hablando podría parecer tal vez en vano si el que sufría no era rescatado de su crisis actual. No, pues es en vano todo lo que estoy haciendo, es en vano creer en Dios. No, jamás pienses, nada es en vano, ¿sí? Todo lo que hagas para Dios, todo lo que tú haces, tener fe, creer, confiar, ser paciente, esperar en Dios, mantenerme firme, Dios actúa. Dios no te va a abandonar, no lo va a hacer. Por eso David dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, es decir, vienen problemas, ¿sí? Vienen problemas hacia mí, no te alejes de mí, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debemos hacer. Señor, te necesito, porque estoy angustiado, estoy angustiada, estoy pasando problemas con mi esposo, con mi esposa, tengo una enfermedad, tengo esto, tengo el otro, cáncer, lo que sea. No estás solo, ¿sí? Pero confía en Él, mantente firme, ¿sí? Es importante porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Sí? Aunque Dios parece estar muy lejos muchas veces de nuestras vidas, incluso David, ¿verdad? Parecía que Dios estaba muy lejos de él, pero la angustia está muy cerca muchas veces también a nosotros, ¿verdad? Y pareciera que no hay quien le ayudara, en este caso a David, y también vemos eso, muchas veces no vemos quién nos ayude, ¿verdad? ¿Quién va a solucionar este problema? ¿Quién me va a sanar? Así que David dice, tú debes de ayudarme, Dios. Tú eres mi única y suficiente ayuda, Dios. Tú eres lo máximo, Señor. Él es su Dios. Y para nosotros también, aunque te sientas, aunque sientas la angustia muy cerca y tal vez a Dios muy lejos, recuerda que el único que puede ayudarte es Dios, ¿sí? Si tú te mantienes firme, pídele ayuda a Dios, Él lo va a hacer. Ahora, vamos a ver los versículos del 12 al 18. Esta agonía de la cual David nos habla. Pero también vamos a ver cómo todo esto proféticamente, hablando algo que sucede más adelante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es asombroso y es hermoso. Dice el versículo 12 al 18. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Bazán me tienen cercado, como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos los huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite por dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acosté en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y me regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Esto, ¿escuchaste bien? Esto pasó también a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver ahora cómo es que David se expresa de esta manera cuando él habla y dice que lo han rodeado muchos toros. ¿A qué se refiere esto? En esa desesperación o esa agonía, David describe nuevamente su crisis, lo que le está sucediendo. Describió a las personas que lo atormentaban como fuertes toros de Bazán. Es decir, imagínate sentirte rodeado de toros. Dices, aquí ya fui, hasta aquí llegué. Y eran animales, dice, él los describe grandes, proverbiales por su fuerza. Es decir, lo rodeaban y lo amenazaban. Eran gentes, eran personas, eran los enemigos que querían matarle, ¿sí? Y un ejemplo que vemos acerca de lo que esto proféticamente hablando, lo que pasa después de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, esto se puede referir a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, gobernantes y capitanes que hacían con Jesús. Eso es lo que hacían con nuestro Señor Jesús. Lo tenían rodeado, recuerdas, en la cruz, mucha gente, incluso antes de que fuera a la cruz, muchos gritaban: crucifícale, que muera, ¿verdad? Muchos, y esto era, a eso se refería. ¿Y quiénes eran estos los que lo querían matar? Todo este tipo de sacerdotes, ancianos, escribas, todo este tipo de gente, ¿sí? Entonces, también bramaban alrededor de la cruz como ganado salvaje, ¿verdad? Esto es lo que hacían, llenos de fuerza y de furor, tal vez de coraje, de mucha envidia, ¿sí? Queriendo matar a nuestro Señor Jesús. Lo hicieron, ¿sí? Estampaban y echaban espuma alrededor de Jesús y anhelaban matarlo con sus crueldades. Muchas veces, a veces nos vemos así. No que lo hagamos literal, pero con el simple hecho de dejar de creer en Jesucristo, el no creer, el ir como hijo de Dios, el no creer en Él e ir a visitar a alguien más para que me diga qué me está pasando, estoy siendo ese toro, estoy lastimando a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy confiando en Él. Y estoy pareciéndome a estos sacerdotes, a estos escribas, a los ancianos, a los religiosos, ¿sí? Muchas veces el no mantenerte firme y confiar en otras cosas que no es lo que Dios nos enseña, es traicionar a Jesús. Muchas veces hemos llegado a traicionar a Jesús, ¿verdad? Por eso es importante reconocer lo que David aquí habla en su agonía, ¿sí? Y lo que pasó a nuestro Señor Jesús debemos de valorar, debemos de recordar lo que Jesús hizo, lo que soportó, para que ahora tú y yo estemos aquí y siendo bien bendecidos con su palabra. Muchos querrán hacerte tal vez daño. Sí, muchos, pero tú mantente firme. Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar, ¿sí? También dice que ha sido derramado como agua. Sí, David se sentía completamente vacío. También nuestro Señor Jesús llegó a sentirse vacío. No percibía ningún recurso en sí mismo capaz de hacer frente a esta crisis, ¿sí? que se avecinaba, porque ya venían los enemigos de David. Cualquier fuerza o resistencia que tuvo fue derramada como agua sobre el piso. Es decir, se quedó sin fuerzas, no pudo hacer nada, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo también no dijo nada, ni una palabra, ¿verdad? Fue a la muerte, murió, pero gloria a Dios que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y ahora nos ha dado vida, una vida eterna. Por lo tanto, cuando el corazón desfallece, el ánimo se ha agotado, se ha ido como el agua, ¿verdad? Que una vez derramada nunca podrá recuperarse. David dice esto: mi misma carne se derrite por dentro y me debilito como el agua. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? Y a nuestros ojos es terrible la situación, las circunstancias, ¿sí? Dice: todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto describe la extremidad física de David en ese momento. Pero también es profecía asombrosamente específica del sufrimiento futuro del Hijo de David en la cruz, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Esto estaba profetizado y qué es lo que iba a pasar. David no conocía la práctica de la crucifixión en su época, pero describió su agonía física con la precisión de un profeta del Señor, ¿sí? Lo describió. Era lo que él sentía, lo que él estaba pasando. También hay una razón para creer, basándonos principalmente en Juan 19:34, que no vamos a ir para allá, que en la cruz Jesús sufrió en su corazón ¿sí? Es decir, haciendo las palabras o diciendo las palabras, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. También sorprendentemente específicas estas palabras. Es decir, cuando Jesús fue atravesado, salió sangre y agua. A esto se refiere, ¿sí? Mi lengua se pegó en mi paladar, como era normal para cualquiera que estuviera bajo la agonía de la crucifixión. Es decir, esto también Jesús sufrió, una gran sed en la cruz. Una gran sed en la cruz, que la lengua se te pega. No hay fluido, ¿sí? Esta crucifixión de nuestro Señor Jesús, imagínate lo que soportó hasta el último momento, esa agonía, ¿sí? Y a veces nosotros con tantito ya queremos abandonar y tirar la toalla. David sufrió y padeció esto, ¿sí? Tanto que dice que me has puesto en el polvo de la muerte, dado que la humanidad estaba contenida, es decir, en Adán. Sí, esta maldición se extiende a toda la raza humana y David se sentía cerca del polvo de la muerte, ¿verdad? Entonces, hay cosas que vamos viendo que son proféticamente hablando de nuestro Señor Jesús, pero viviéndolas también David, el rey David, ¿sí? Dice, porque perros me han rodeado, ¿sí? Me ha acercado cuadrilla de malignos. La crisis de David sería suficientemente mala, incluso si estuviera rodeado de amigos comprensivos. Es decir, su miseria se multiplicó porque había hombres violentos y malvados por todas partes. ¿En la actualidad lo hay? Sí lo hay. Hay gente malvada, violentos por todos lados, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Sentirte solo, abandonado? No. Confiar en Dios, ir delante de Él. Cuando tú sales de tu casa, pones tu vida en las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y te vas a trabajar. No vas solo, ¿sí? También vemos una parte importante. Dice, has atravesado mis manos y mis pies. Han atravesado sus manos y sus pies. Quizás aquí David se refería a las heridas que recibió al luchar contra esos enemigos, ¿verdad? Quizás describió, o solo describió proféticamente, hablando acerca de nuestro Señor Jesús. En cualquier aspecto, cientos de años antes que los romanos adoptaran la práctica persa de la crucifixión, el profeta David describió las heridas de la crucifixión que su más grande hijo soportaría más adelante. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que iba a pasar, lo que sucedió. Y lo vemos más adelante en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero David dice, puedo contar mis huesos. David examinó sus heridas. Hubo una lucha, ¿sí? Física, en donde David examina sus heridas, su cuerpo, y comprendió que no tenía huesos rotos. El hijo de David tampoco. Nuestro Señor Jesucristo tampoco, a pesar de su gran sufrimiento en la cruz, no sufrió fracturas de hueso, ¿sí? Es decir, vemos Juan, en el libro de Juan, anotó esto cuidadosamente en Juan 19, 31 al 37. ¿Sí? Ahí lo puedes buscar. Este hecho cumplió esta profecía, así como en el Salmo 34, 20 y el patrón del Cordero Pascual, como se describe en Éxodo 12, 46 y en Números 9, 12. ¿Sí? Es importante conocer esto porque, y es hermoso porque hablar de Jesucristo, hablar de David, como el rey David, en una agonía, pero hablando proféticamente en unos hechos que más tarde sucedería a nuestro Señor Jesús, nos debe de asombrar porque lo comprueba la misma palabra de Dios. Son hechos reales, ¿sí? Que nos los habla la palabra de Dios. Entre tanto, ellos miran y me observan. En la crisis de David fue el foco de atención pues no deseada, porque imagínate, tú te caes y esperas que nadie te haya visto, ¿verdad? Sus torturadores no le permitieron la dignidad del sufrimiento privado, sino que expusieron todas las cosas en su mirada. Es decir, el gran hijo de David tampoco encontró lugar para esconderse de las miradas indeseadas de hombres crueles y burlones en la cruz. Todos se burlaron, muchos, eso era lo que buscaban, su muerte, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesús fue ese punto donde todos los malhechores pues miraban cómo moría, ¿verdad? En la cruz fue el centro no solo de la burla y la humillación, ¿sí? Sino también de simple asombro. Es decir, como cuando el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y muchas veces tú puedes decir esto, verdaderamente debí mantenerme firme, verdaderamente debí confiar en Dios, verdaderamente no debí ir a buscar otro tipo de respuestas en otros lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a confrontar, Dios siempre te va a hacer ver las cosas. Por lo tanto, cuando David dice que repartieron sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, también pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? David fue tan humillado ante sus adversarios, tan impotente para, contra ellos, que incluso tomaron su ropa y usaron, que usaron para sí mismos, echaron suertes, dados y todo. Es también pasó con nuestro Señor Jesús. Como conclusión, muchos ojos contemplaron con insulto la desnudez del Salvador, y conmocionaron la sagrada delicadeza de su alma. Es decir, se burlaron de él hasta más no poder. La vista del cuerpo agonizante debería haber asegurado la simpatía de la multitud, pero solo argumentó su alegría salvaje, mientras se regodeaban con sus ojos crueles sobre lo que estaba sucediendo nuestro Señor Jesús. Es importante, cuando tú estés en agonía, cuando tú estés padeciendo una aflicción, un problema, cualquier circunstancia, no busques a alguien más. Porque entonces, con eso, si tú buscas a alguien más, respuestas en otro lado, con eso quiere decir que no valió la pena lo que hizo nuestro Señor Jesús. No valió la pena. Sin en cambio, cuando tú te mantienes firme, así como David, y nunca digas, porque Dios me abandonaste, ahora yo ya te abandonaré, ahí nos vemos. Mantente firme, confía, sé paciente. Pero no puedes amar a dos amos, no puedes burlarte de Dios, no puedes traicionar a Dios. Si traicionas, entonces tendrás consecuencia. Si amas a otro Dios y buscas a alguien más, estás traicionando a Dios. Así que dice en Apocalipsis, más te valió no haber conocido de mí. Confía y permanece firme. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, porque nos recuerdas quién eres tú, Señor. Y realmente decimos, valió la pena lo que tú hiciste, la cruz, Señor. Gracias, bendito Padre, porque ahora tenemos una vida eterna en ti, Señor. Gracias porque tal vez en agonía, Señor, en nuestra humanamente sintiéndonos solos, tú no nos abandonas, tú estás ahí, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has tenido cuidado desde que nacemos hasta este momento, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te recuerdo, los días miércoles tenemos estudio los Proverbios 8.30, jueves Salmos 8.30, viernes Oseas 8.30, el día sábado el libro de Crónicas 8.30, y nos vemos en la iglesia. Que Dios te bendiga.